Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tarde del otro lado de la pandemia. En este, el último jueves de julio, ya estamos en julio y nosotros aquí en esta etapa de la pandemia distinta. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, acá transitando esta última etapa del mes de julio, bueno, y atento a lo que nos está ocurriendo. ¿Con bajas temperaturas se están presentando muchos casos respiratorios que no obedecen al COVID? Sí, estamos viendo problemas respiratorios que mandamos a hisopar a esos pacientes porque tienen síntomas compatibles o sospechosos de COVID y nos encontramos con que muchas veces esos hisopados son negativos. Y bueno, acá hay una convivencia de lo que es la patología COVID con la patología propia de esta etapa del año, la patología respiratoria no COVID, que así lo llamamos. Pero claro, muchas veces tenemos que tener este elemento que es el hisopado negativo para poder poner el sello. Mientras tanto, inicialmente la recomendación siempre para aquella persona que tiene un cuadro respiratorio agudo es la de mantener el aislamiento y las medidas de protocolo hasta tanto se descarte o se confirme la presencia del COVID. Así que hay como hoy un doble estado epidemiológico en donde hay todavía casos de COVID, un número menor. Ayer, bueno, informó un número un poco más alto, un par de días tuvo la ciudad, pero veníamos con una semana la anterior con la mitad de casos de lo que habían sido por lo menos las últimas 3 semanas. Y con la aparición o compartir durante estos días casos de enfermedad respiratoria no COVID, también en un número importante de casos en la ciudad, propio de esta etapa, y creo yo con un cuadro de complicación menor, o sea, con menor número de complicaciones de lo que fue fundamentalmente el mes de mayo y junio. No sé si tenemos para compartir las placas del reporte del día de ayer, porque por allí es elocuente ver la baja en el número, que es importante, pero a su vez también lo que representa el tema de internación, doctor. Allí tenemos la placa del último reporte. Sí, acá tenemos que ver, digamos, tres números. El primero es el de casos positivos, que es un número todavía amesetado alto, que la intención siempre es que ese número baje. Pero el tercer número, el de cantidad de casos positivos activos, es un número bastante manejable, 182 casos en este momento activos, es un número bastante bastante bueno para lo que son los números de la ciudad. Lo que queremos es la próxima placa, porque allí hay para hacer una interpretación que tiene que ver con este dato que apareció en este último reporte, que son los pacientes sospechosos pediátricos y de neo, que hay 21 allí, que es un número alto porque no se estaba dando este número allí en el hospital. Claro, porque hoy estamos asistiendo a esto que tiene que ver primero con la capacidad del sistema que tiene de testear, fundamentalmente el pediatría, y esto que estamos recomendando también a todos los papás que ante la aparición de síntomas respiratorios en sus hijos consulten con su pediatra, de cabecera para poder llevar adelante el hisopado. Bueno, y hay cuadros sospechosos de pacientes con enfermedad respiratoria que hasta tanto, como decía recién, se descarte por el hisopado, la presencia de COVID, se toma como caso sospechoso respiratorio de COVID. Y esos están internados en las salas del hospital. Pero igual sigue siendo una tendencia a la baja generalizada la ocupación de camas, tanto de internación general como de terapia intensiva. Doctor, la vacunación, ¿ya se confirmó que va a iniciarse el proceso de vacunación en el espectro de 12 a 17 años para personas o adolescentes con comorbilidad? Eso es bueno porque después se supone que iniciaríamos, de acuerdo a la cantidad de vacunas y todo ese proceso, para el resto de la población, ¿es así? Sí, el número estimado de pacientes entre 12 y 18 años con comorbilidades es aproximadamente de 500.000 chicos en la Argentina, y tenemos que hablar de dos dosis porque la vacuna de Moderna son dos dosis, así que de las 3 millones y medio de vacunas que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país, aproximadamente 1 millón deberían ser destinadas a estos pacientes, porque hay que garantizar primera y segunda dosis, porque tienen que ser vacunados con la misma vacuna. Quedarían disponibles otros 2,5 millones de vacuna para aquellos chicos que expresen su voluntad de vacunarse, ellos o sus papás los puedan estar inscribiendo. Recordemos, acá hay un detalle. Mayores de 13 años, el sistema sanitario los toma como
con autonomía para que ellos puedan ya expresar la voluntad de vacunarse sin la necesidad de que sus padres autoricen. En cambio, los niños entre 12 y 13 años tienen que tener la autorización firmada de sus padres para poder ser inoculados. Así que hay un número ahí importante de chicos que van a tener disponible luego de completada la vacunación de todos estos chicos con comorbilidades. Recordemos, enfermedades respiratorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiológicas, enfermedades neurológicas, algunas discapacidades, enfermedades renales, enfermedades con tratamiento oncológico, pacientes en espera trasplantado o en espera de trasplante, pacientes con convivencia de VIH o en tratamiento por VIH y adolescentes que estén perteneciendo a instituciones cerradas. Así que ahí hay un número muy importante de chicos, es aproximado el número de 500.000, quizás sean un poco más, me faltaba un número que creo que yo puede ser el que dé la clave de la gran cantidad o no tan gran cantidad, que es el de obesos, con grado 2 de obesidad o grado 3, obesidad mórbida, en donde hoy tenemos una población infanto-juvenil con un número importante relacionado con la obesidad y quizás ahí estire un poco este número de 500.000 a un valor un poco mayor. Por lo tanto, hay una cierta cautela de parte de las autoridades para ver cuándo abren el registro para los chicos que no tienen comorbilidades, porque hay que estar seguro de cuántos son las vacunas que hay que disponer para estos chicos con comorbilidades y cuántas segundas dosis guardar. Así que hay que hacer un trabajo, creo yo, de gestión de esta vacuna muy importante, porque es ese número, son 3,5 millones. Lo que se ha comprometido con el convenio firmado con Moderna es recién para el año que viene. Así que hasta después de fines de este 2021 no van a volver a llegar vacunas de Moderna. Entonces hay que seleccionar, claro, hay 3,5 millones de vacunas, hay que seleccionar 1.750.000 pacientes que sean los destinatarios de esta vacuna para garantizar la segunda dosis. Hablando de vacunas, salimos a la calle gracias a Serena Croato, que nos hizo este aporte y que salió a preguntar acerca de esto, del plan de vacunación contra COVID. Hola, ¿cómo es su nombre? Alejandra. Mucho gusto, Alejandra. ¿Está vacunada? Con la primera dosis de Sputnik. ¿Y qué opina de la administración sobre la vacuna para sacar el turno? No fue complicado para sacar el turno y eso. Yo estoy esperando la segunda dosis ahora, que se me cumplió ayer los 3 meses. Pero no sé cuánto tiempo lleva y eso. ¿Y dentro del hospital en el momento de vacunación? Excelente. Ana María. Un gusto, Ana María. ¿Está vacunada? Sí, con las dos dosis. Perfecto. ¿Y qué opina de la administración para pedir el turno dentro del hospital en el momento de vacunación? Mire, a mí me llamaron, yo estuve presente, no tuve ningún problema, gracias a Dios. Y a mi hija también la vacunaron con la primera y le falta llegar la segunda. Así que bueno, yo estoy conforme. Tengo para la gripe, la neumonía, así que estoy bien. Y no me agarró nada, nada. Buen día, ¿cuántos años tenés? 22. Bueno, ¿estás vacunada? Sí, tengo la primera dosis de Sinopharm. ¿Y qué opinás de la administración para solicitar turno y dentro del hospital? La verdad que estoy muy conforme, muy contenta. Me llegó el turno de la vacuna cuando me tuvo que llegar, digamos, cuando estaba mi rango etario. Fui al lugar y en menos de media hora volví a mi casa con la vacuna puesta, así que muy contenta. Hola, buen día. ¿Qué edad tenés? Hola, tengo 22 años. Muy bien. ¿Y estás vacunado? Sí, estoy vacunado hace una semana. Primera dosis de Sinopharm. ¿Y qué opinas de la administración para solicitar turno y dentro del hospital? No, bueno, la verdad que he notado que es muy organizado. Hay gente a la que todavía le falta la segunda dosis y demás, pero me parece que es cuestión de tiempo y bueno, no depende del personal sanitario de aquí de Rafaela o de los funcionarios de aquí de la ciudad, de la provincia. Pero bueno, en ese sentido creo que la ciudad está muy bien, que venimos bien encaminados y la verdad que me pone contento que ya incluso se estén vacunando a los más jóvenes. Bueno, importante esto porque el ritmo de vacunación en la ciudad hay que reconocerlo, que es importante, pero que hay mucha parte de la población a la que le faltan segundas dosis y hoy se complicó con la Sputnik y con AstraZeneca. Sí, siempre decíamos que hay tres patas, ¿no? que tiene el proceso de vacunación. Primero, conseguir la vacuna. Segundo, la distribución, que llegue en tiempo y forma y que se distribuya
equitativamente en todo el territorio de la Argentina y por último el ejercicio propio de la aplicación. La primera etapa tiene algunas dificultades con algunas de estas vacunas, fundamentalmente con Sputnik. Hay un gran problema con aproximadamente 5 millones de personas que han sido vacunadas con Sputnik y fundamentalmente gente en una franja de edades con ciertos riesgos, entre 60 y 70 años, y que ya llevan aproximadamente muchos 100 días de haber sido vacunados y están muy preocupados esperando la segunda dosis. Ahora estamos con una dificultad de llegada del componente de continuidad de AstraZeneca, no es un componente distinto al componente 1, pero tiene que haber llegada continua para que se vayan cumplimentando esto de los 30, 90 días de tiempo entre una dosis y la otra para poder completar el esquema de las dos dosis. Bueno, está hoy con alguna dificultad. El esquema con Sinopharm está muy bien, han llegado muy, muy buen número de vacunas Sinopharm durante el mes de julio. Está garantizada la llegada durante el mes de agosto y septiembre. En total son más de 20 millones de dosis que van a estar llegando y eso está haciendo que la gente joven, que fue vacunada hace muy poco tiempo, aproximadamente 30 días, ya tenga la segunda dosis. Es bueno, es muy bueno porque es gente que circula, gente que trabaja, pero es gente sin comorbilidades, con factores de riesgo mucho menores que este grupo entre 60 y 70 años. Entonces ahí tenemos un desequilibrio, una inequidad, si uno quiere llamarlo, en donde tenemos gente joven con esquema completo y gente mayor con mayores riesgos con esquema incompleto. Y por otro lado está esto último, que es la llegada primero de las 3 millones y medio de dosis aportadas por donación por el gobierno americano a nuestro país y este convenio que anunció la ministra Bisotti en estos días, firmado con Pfizer, de más de 20 millones de dosis, que no sabemos bien precisamente desde cuándo van a estar llegando. Argentina tiene firmado un convenio con Moderna para también 20 millones de dosis para el año que viene, pero no sabemos esto de Pfizer cuándo van a estar llegando. Así que lo que hoy tenemos garantizado seguro es la llegada de Sinopharm. Hay alguna dificultad con AstraZeneca y la verdad que es una especie de punto muerto que va a pasar con Sputnik, con el componente 2. Llegó material para poder elaborar componente 2 en el laboratorio Richmond de acá de Argentina, pero aproximadamente para poder fabricar 1,5 millones de dosis. Estamos hablando de casi 6 millones de personas que necesitan la segunda dosis. Es un número importante y no tenemos ninguna garantía, cuando además se conoció en estos últimos días también un mail de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, donde está combinando, solicitando al Instituto Gamaleya y al gobierno ruso que se dé continuidad a esto, que había sido un acuerdo entre ambos presidentes, ¿no?, de poder contar con el componente 1 y el componente 2 de la vacuna Sputnik V. Vamos a ver la página en donde debemos dar el consentimiento para vacunarnos allí, en la página del gobierno de Santa Fe, donde está el plan de vacunación. Uno ingresa allí y ingresa todos sus datos. Una vez que ingresa y que uno dice enviar la solicitud, nosotros ya estamos dando el consentimiento y debemos esperar que a través de un mensaje o el correo nos envíen la información de cuándo tenemos que vacunar, porque nos piden todos los datos. No hay otra manera, porque también, aunque parezca mentira, hay estafas con este tema. Entonces, para que todos sepan, tienen que ingresar a la página oficial del gobierno de Santa Fe, donde está el plan de vacunación, y allí te va guiando toda la página. Nosotros ahora hacemos la primera pausa aquí en el otro lado de la pandemia, aprovechamos para relajarnos un poco, y cuando volvemos vamos a hablar de emociones, de crisis, aquí en el living del otro lado de la pandemia.